gente, gracias a esta build podrás derretir jefes incluso en New Game Plus, con una combinación de varios buffos, cenizas y sangrado, donde pasarás de esto a esto otro, provocando más de 20.000 de daño, aumentando y superando el 100% de tu potencia de ataque. Esta dual de hoja doble se va a convertir en una de tus preferidas. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a César por ser el primer miembro de mi Patreon, donde tendrá ventaja exclusiva como miembro, como por ejemplo ayuda detallada para crear una build. Os dejo el link en la descripción y en un comentario fijado. Nuestra arma principal es el desollador, una hoja doble muy conocida por ser de las mejores, y en este caso llevaremos una dual. Si por casualidad solamente tienes una, puedes añadir otra diferente que tenga un buen escalado en destreza. Por cierto, esta arma podrás conseguirla al derrotar al jefe de aquí. Ahora bien, la ceniza que vamos a utilizar es una nueva del DLC, conocida como Alarido de Pesar, y con afinidad de sangriento. De esa forma vamos a poder añadir el efecto pasivo de acumulación de hemorragia. Hay que saber en qué consiste esta ceniza, ya que se puede utilizar de diferentes formas, o mejor dicho, con diferente nivel de vida. Indica grita para que los enemigos cercanos se estremezcan de resentimiento y aumenta la potencia de ataque en función de la salud restante. Cuanto menos salud tengas, mayor será el efecto. Concretamente, esta sería la tabla correcta para que sepáis cuánto sería el aumento de la potencia de ataque, siendo lo mejor que tenga menos de 30% de vida, por lo que aumentaremos 25% de potencia de ataque. Y en este caso, en esta build vamos a tener dos cenizas, una en cada hoja doble. Por lo tanto, tenemos 25% en tu arma derecha y otro 25% en tu arma izquierda. Si tiene, por ejemplo, un poco menos del 50%, pues tendría un 20%, que está bastante bien. Si tienes el 100% de tu vida, pues tendría, por ejemplo, un 10% de potencia de ataque. Esto es importante saberlo para ver el porcentaje de potencia de ataque. Por lo tanto, nosotros vamos a comenzar aumentando el máximo. Pero antes de enseñaros los pasos, pues vamos a continuar. Como acompañante llevo un sello cualquiera para utilizar, por un lado, juramento dorado y llama dame fuerza, y otro acompañante, en mi caso, llevo un arma cualquiera que puedas poner seppuku. Ahora bien, los pasos que vamos a realizar para activar los buffos antes de un combate contra un jefe sería comenzando con seppuku. De esta forma lo vamos a utilizar una y otra vez hasta que nos quedemos más o menos con un menos del 30% de vida. Fijaros, llegaría hasta este punto y aquí nos quedaríamos. Puedes utilizar otra ceniza diferente si quieres, pero seppuku para mí es de la más rápida para hacer esto. No estamos buscando activar la hemorragia, sino simplemente bajar la salud hasta el porcentaje que yo quiera antes de un combate contra un jefe. Lo siguiente sería activar juramento dorado por un lado, luego activaríamos llama dame fuerza, y ahora bien, tocaría el vial, que ya os explicaré en qué consiste. Por un lado, activamos nuestra habilidad del arma izquierda y nuestra habilidad del arma derecha. De esta forma, ahora simplemente recuperamos toda la salud, y os preguntaréis que qué ocurre si he recuperado la salud después de activar los buffos. No preocuparos, porque la habilidad tiene en cuenta a la hora de activar el buffo cómo tienes esa salud. Una vez que lo active, puedes recuperar la salud que ya se ha activado y con el porcentaje de salud que hayas utilizado en ese momento. En este ejemplo tendríamos un 25% para cada arma. Esta ceniza dura aproximadamente como unos 40 segundos y puedes conseguirla en esta localización.
Para aquellas personas que no lo sepan, en el herrero, por ejemplo, puede duplicar la ceniza. Por lo tanto, si tiene solamente una, pues puede duplicarlo con ciertos objetos. Buscamos la que querríamos duplicar y simplemente lo seleccionamos. Y ya tendríamos dos cenizas para una dual. Como equipamiento utilizaremos la máscara blanca para aumentar la potencia cuando hay hemorragia cerca. También utilizaremos la armadura de ave tumular modificada, ojo, modificada en este caso, o la de plumas negras de ave rapaz. Ambas aumentan la potencia de ataque con salto. Esta, por ejemplo, podrá conseguirla en esta localización. Y en cuanto a guantelete y grebas, vamos a utilizar del conjunto de Rakshasa para aumentar la potencia a costa de recibir más daño, y podrá conseguirla en esta localización. En cuanto a los talismanes, vamos a llevar por un lado la prótesis de Millicent para aumentar la potencia de los ataques continuos y subir 5 puntos de destreza, lo cual viene bien para esta build. También vamos a llevar la insignia con espada alada podrida, el cual también aumenta la potencia de ataque continuos. Si no la tiene, puede llevar su versión inferior. Utilizaremos el talismán con garra para aumentar la potencia de los ataques con salto, y se combina muy bien con la armadura que vimos antes. Y por último, la exaltación del señor de la sangre para aumentar la potencia cuando hay hemorragia cerca, y que se combina con la máscara blanca. Por último, para nuestro vial de médica, vamos a utilizar la lágrima rota espinosa para aumentar la potencia de los ataques continuos, y que podrás conseguir aquí. Y claro, está, del DLC utilizaremos la chupa sangre agrietada para aumentar la potencia de ataque a costa de que se va reduciendo poco a poco la salud. Y por casualidad no tienes esa lágrima, podrás utilizar la cristal verde hendida para recuperar más rápidamente la estamina. Como habéis fijado, realmente la táctica principal de combate sería los ataques con salto, ya que de esta forma, al llevar una dual de hojas dobles, vamos a realizar muchos ataques continuos, múltiples golpes que se van a ver beneficiados por todos los talismanes que llevamos, además de esos ataques con salto. Ahora bien, no siempre vaya a dar todos los golpes, ya que depende del movimiento del jefe o de lo grande que sea, pues tendremos más oportunidad de poder realizar más golpes continuos. Así que si tiene la oportunidad, también puede realizar golpes continuos, pero desde el suelo. Depende mucho de la situación del jefe. Ya os digo que los jefes grandes son bastante fáciles de dar. Sin embargo, si te toca un jefe pequeño o que sea bastante ágil, pues te va a resultar bastante complicado darle con todos los golpes. Por eso algunas veces notarás que vas a hacer mucho daño en un momento, mientras que en otros golpes pues vas a realizar poquito. Así que no te preocupes y practica bastante los ataques con salto. Los ataques continuos normales te ayudarán también a provocar sangrado rápidamente o dar los últimos golpes para rematar a un jefe. En cuanto a los atributos, lo principal aquí para esta build sería la destreza y el arcano. El arcano, además de aumentar la potencia de ataque, aumenta bastante la acumulación de sangrado. Este es un ejemplo para nivel 200, pero aunque tengáis menos nivel, recuerda siempre que lo más importante es la destreza y el arcano. Son los atributos principales para esta build, y como mucho, si tenéis nivel de sobra, como mucho podéis de llegar a 80, 80 para destreza y 80 para arcano. Eso sería lo ideal para esta build.
bueno, gente, hasta aquí esta nueva build que espero que os haya gustado. Os estaré leyendo los comentarios. Os dejo un par de guías por aquí y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!